Un ex concejal del FSLN, ahora convertido en preso político, fue condenado a 14 años de prisión por los supuestos delitos de tráfico de drogas y presunta portación ilegal de armas, informó el doctor Julio Montenegro. Sí, en el caso de Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, conocido como Ticay, prácticamente lo que genera algún tipo de desencanto en él es de que hay familiares afectados, uno de ellos fallecidos. Hay un reclamo que se hace en aquel entonces al alcalde de Masaya, que creo que falleció producto del COVID-19. Y a raíz de esas situaciones, hay incluso un proceso que se inicia en el 2018 y que termina con una amnistía. Pero posteriormente, ya estamos hablando en estos últimos meses, se le acusa a él por el delito de tráfico de estupefacientes, importación o tenencia ilegal de armas, que es lo común para los casos de los presos políticos que se le adjudique o se le impute ese tipo de delito. El fiscal, como costumbre, en este caso pidió la pena máxima de 15 años de prisión y lo correspondiente de 800 días multa por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Y en cuanto a la aportación o tenencia ilegal de armas, lo correspondiente a un año de prisión y 100 días multa. ¿Qué pasa? La jueza aplica en su sentencia prácticamente casi la pena máxima, sin haber motivado ni fundamentado adecuadamente, en este caso, pues el Ministerio Fiscal. ¿Qué es lo que aplica la juez? Bueno, aplica 14 años, 11 meses, prácticamente un año, un mes, menos de lo que el Ministerio pide. Y en cuanto a las 10 multas, aplica 790 días multa, es decir, 110 días multa menos que lo que pide el fiscal. Casi la pena máxima y sin haber motivación y fundamentación adecuada sobre el caso. Explica que el proceso tuvo inconsistencias, particularmente desde el momento en el que el preso político fue detenido. Bueno, de acuerdo a la información que yo tuve, producto del contacto, en este caso con Benjamín Ernesto, es de que hubo una negativa a seguir colaborando. Incluso él participó junto con el hermano del actual presidente, tengo entendido que con Camilo Ortega pues anduvo dentro de ese grupo, pues. Y ya era viejo militante y había participado aparentemente en las Fuerzas Armadas. Marcos Medina, Noticias 12.